¿Qué tal, amigos de Frecuencia 7? Bienvenidos a un tercer programa de Vida Alternativa. Espero que hayan disfrutado del programa anterior y me alegro mucho que estén en este tercer programa. Bueno, hoy quiero comenzar con una historia. Esta historia se denomina La Moraleja de la Rana. Ustedes sabrán que en algún momento se hizo un experimento que se denomina el experimento de la rana. ¿En qué consiste? Principalmente, si una rana uno la coloca en un recipiente donde hay agua caliente, entonces ustedes dejan la rana ahí y la rana obviamente reacciona y ¡pam!, pega el salto, sale arrancando alguna parte. Pero se hizo un experimento donde se tomó el mismo tarro con agua y se colocó una rana donde el agua estaba fría. Entonces comenzaron paulatinamente a darle temperatura al agua hasta que empezó a alcanzar los 10, los 20, los 30 grados y la rana permanecía aún en ese estado dentro del agua, disfrutando de lo que era el agua. La temperatura aumentó 50, 60 y la rana seguía inmutable dentro del agua. Fíjense que el agua alcanzó a hervir los 100 grados Celsius y la rana aún permanecía en el agua adentro de la olla. Obviamente ya no estaba viva, sino que se había cocido. ¿Qué quiere decir esta moraleja o esta historia? Esta historieta tiene que ver con la parábola de lo que nos sucede a veces en nuestra vida diaria. Nosotros, si estamos de golpe y porrazo, entramos a un estado diferente. Supongamos que entramos a un lugar donde está todo desordenado y nos choca, y en realidad no soy para vivir ahí. Obviamente nosotros vamos a saltar de ese estado y vamos a arrancarnos. Pero si nosotros comenzamos paulatinamente a generar caos en nuestra vida, a desordenarnos, a dejar que las cosas estén, no están dentro de su lugar, y empezamos a vivir en una especie de armonía desarmónica donde las cosas en realidad están súper desordenadas, pero nos adecuamos, vamos a terminar obviamente ahogados e inmersos en un ambiente inhóspito para nuestro ser y que obviamente, sin darnos cuenta, vamos a convivir con ello. Y esa es lo que les quiero hoy día entregar a través de una herramienta que se denomina el estado contractual de mi yo físico con mi yo del desdoblamiento del tiempo. El desdoblamiento del tiempo es un concepto muy reciente, descubierto por Jean-Pierre Garnier Mallet, un físico francés, doctor en mecánica de fluido, quien descubrió que nosotros, al igual que las partículas, somos de alguna forma con una estructura corpuscular, pero a la vez también nosotros somos onda o frecuencia. Tenemos las dos composiciones. Una de ellas se queda acá, como estoy yo en estos momentos. Estoy acá en el estado presente. Yo vivo mi presente en estos momentos. Pero hay otro ser, otro yo por decir así, que viaja en frecuencias a velocidades 200 millones de veces más rápida que la velocidad de la luz y viaja hacia el futuro a buscar la mejor opción. Yo pensé, ¿pero y cómo es? Claro, y ese ser que tiene, se supone que está descubierto a través de Jean-Pierre Garnet, logra encontrar el mejor espacio o la mejor solución que nosotros necesitemos en cada instante.
¿Y cuál es la metodología? La metodología es la siguiente. Nosotros, como seres conscientes, la información de lo que nos está pasando en nuestro cerebro, nuestro consciente, llega todo primero a nuestro consciente. Nuestro consciente se lo entrega al inconsciente en 0,5 segundos de desfases, en medio segundo. Nosotros en ese medio segundo debemos estar conscientes de que queremos lo mejor para nosotros. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan conciencia de una idea, deríenla en esa fracción de segundo hacia el mejor de los futuros que ustedes quieran convivir. Y ustedes cada vez que tengan presente ese grado de conciencia, van a estar generando futuros potenciales que van a ayudar, obviamente, a vivir en un ambiente mucho más rico, un ambiente mucho más agradable, en un ambiente completamente armónico, bello, que ustedes necesitan, que ustedes merecen. Vamos a ir con este video de Jean-Pierre Garnier Mallet, donde él explica muy didácticamente su teoría. Vamos con el video. Le mot double est pas bon. La palabra doble no es buena. C'est nous dans un autre temps. Somos nosotros en otro tiempo. En fait, on est deux tout le temps. De hecho, somos dos todo el tiempo. On voit des particules. Se vemos partículas. Que sont desdoblées. Que están desdobladas. Pourquoi elles sont desdoblées? ¿Por qué están desdobladas? Parce qu'il y en a une qui traverse les obstacles. Porque hay una que atraviesa los obstáculos. Et l'autre qui ne fait rien. Y la otra que no hace nada. A la mémoire de l'obstacle. Tiene la memoria del obstáculo. Donc dans son temps à elle, cette particule là. O sea que en su tiempo esta partícula. Bénéficie de l'analyse de l'autre particule. Se beneficia del análisis de la otra partícula. Et si l'autre particule a un choc violent. Y si la otra partícula recibe un shock muy fuerte. Ça ne fait rien puisque l'autre garde la mémoire. No pasa nada porque la otra mantiene la memoria. Donc quand ce dédoublement se termine. Y cuando ese desdoblamiento se acaba. Ils ont à la fois la mémoire antérieure. A la vez la memoria anterior. Et la mémoire de l'obstacle. Y la memoria del obstáculo. Et ça c'est prouvé en physique. Y eso en física está probado. Alors il faut savoir que nous sommes pareils. Pues, tenemos pues que saber que somos igual así. J'ai un double qui conserve la mémoire. Tengo un doble que conserva la memoria. Et moi je prends les chocs. Y yo recibo los shocks. Pendant ma vie. Durante mi vida. Nous vivons toujours les conséquences de nos pensées. Siempre vivimos las consecuencias de nuestros pensamientos. Donc si l'humanité rentre dans la peur. O sea que si la humanidad entra en el miedo. C'est-à-dire que ses pensées vont vers la peur. Es decir que sus pensamientos se dirigen van hacia el miedo. Automatiquement elle vivra les conséquences de sa peur. Automáticamente vivirá las consecuencias de su miedo. Elle pourra se prouver qu'elle a raison d'avoir peur. Y podrá probarse que tiene razón de tener miedo. Donc inverser ce raisonnement. Y hay que invertir ese razonamiento. Si vous imaginez un avenir merveilleux, si te imaginas un porvenir maravilloso, vous vivrez la conséquence de votre pensée. Vivirás la consecuencia de tu pensamiento. Donc votre avenir sera merveilleux. Tu porvenir será pues maravilloso. Un avenir merveilleux pour moi n'est pas forcément merveilleux pour quelqu'un d'autre. Ahora, un porvenir maravilloso para mí no lo es obligatoriamente para otro. Donc nous avons besoin d'avoir un avenir commun. O sea que necesitamos tener un porvenir en común. Et non pas un avenir personnel. Y no un porvenir personal. Ça signifie que dès que je pense quelque chose. Esto significa que en el instante que yo pienso en algo. N'importe qui peut l'utiliser. Cualquiera lo puede utilizar. La pensée en fait ne m'est pas personnelle. El pensamiento de hecho no me es personal. Les conséquences de ma pensée appartiennent à tout le monde. Las consecuencias de mi pensamiento pertenecen a todo el mundo. Donc je dois surveiller mes pensées, ne serait-ce que pour le bien-être de l'humanité. Debo pues vigilar mis pensamientos, aunque solo sea para el bienestar de la humanidad. Donc c'est là où il y a le rôle de la nuit qui est très important. Es ahí donde es muy importante el rol de la noche. Parce que ça met ses potentiels sont surveillés. Porque esos potenciales son vigilados. Par nous-mêmes au cours de la nuit. Por nosotros mismos durante la noche. De façon qu'on fasse pas trop de dégâts. De manera que no causemos demasiados daños. Car pendant la nuit. Porque durante la noche. Ce double. Ese doble. Va avoir à notre place. Va a ver en nuestro lugar. Voir le futur potentiel dont nous disposons. El futuro potencial que disponemos. Il arrange ce futur potentiel. Arregla ese futuro potencial. De façon que dans notre vie. De manera que en nuestra vida. Nous ayons moins de chocs. Recibamos menos shocks. Seulement c'est nous qui fabriquons les états potentiels. Solo que somos nosotros los que fabricamos los estados potenciales. Et l'autre, il arrange ces états potentiels. Y el otro arregla los estados potenciales. Comme personne ne le sait. Y como nadie sabe esto.
Les gens ne savent pas à quoi sert la nuit. Las personas no saben para qué les sirve la noche. Et c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin. Y es por eso que he cogido mi bastón de pellegrino. Parce que c'est urgent de faire comprendre aux gens. Porque es urgente dar a entender a las personas. Qu'ils sont maîtres de leur destin. Que son dueños de sus destinos. La pensée est une énergie. El pensamiento es una energía. Alors je dois relier cette énergie à de la masse. Debo vincular esa energía a masa. Parce que nous avons l'équation d'Einstein. Porque tenemos la ecuación de Einstein. Fait que s'il y a une énergie, il y a une masse. Hace que si hay una energía, hay una masa. Et là on ne comprend pas. Y no entendemos. Si ma pensée est énergie. Si mi pensamiento es energía. Je dois être changé. Yo debo de ser cambiado. Je dois être modifié. Debo de ser modificado. Or, je ne suis pas modifié par ma pensée. Y no soy modificado por mi pensamiento. Apparemment. Aparentemente. Simplement parce que quand j'envoie une pensée dans un temps imperceptible. Porque sencillamente cuando envío un pensamiento en un tiempo imperceptible. Je reçois une énergie de retour. Recibo una energía de vuelta. C'est-à-dire une pensée qui me revient. Es decir, un pensamiento que me viene de vuelta. Toujours dans un temps imperceptible. Siempre en un tiempo imperceptible. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression. Lo que hace que yo tengo la sensación. Qu'il n'y a aucun échange d'énergie. Que no hay ningún intercambio de energía. Vous pouvez prendre cette énergie. Tú puedes tomar esa energía. Dans ce temps imperceptible. En ese tiempo imperceptible. Vous pouvez en faire autant avec moi. Puedes hacer lo mismo conmigo. Et on a échangé de l'énergie. Y hemos intercambiado energía. Apparemment, on n'est pas modifié. Pero aparentemente no estamos modificados. Parce qu'il n'y a pas eu d'échange d'énergie. Porque no ha habido intercambio de energía. Dans notre temps. En nuestro tiempo. Alors je vous change et vous me changez. Yo te cambio y tú me cambias. Instantáneamente. Votre cerveau reçoit les informations. Vuestro cerebro recibe informaciones. Avant que vous le sachiez. Antes de que lo sepáis. Et vous obéissez à votre cerveau. Y obedecéis a vuestro cerebro. Mais pourquoi? Pero por qué? Comment ça se fait que votre cerveau reçoit des informations? ¿Cómo es que vuestro cerebro recibe informaciones? Dans ce qu'on appelle l'inconscient. En lo que llamamos inconsciente. Et que vous obéissez dans le conscient. Y que vosotros obedecéis en el consciente. À l'information que votre cerveau a reçue 0,5 secondes avant. A la información que vuestro cerebro ha recibido 0,5 segundos antes. À quoi sert ces 0,5 secondes? ¿Para qué sirven esos 0,5 segundos? Vous voyez qu'avec le dédoblement du temps. Veis pues que con el desdoblamiento del tiempo. On comprend très bien ce temps imperceptible. Entendemos muy bien ese tiempo imperceptible. On a besoin. Lo necesitamos. La formation que j'appelle formation initiale. La formación que llamo formación inicial. Et juste pour mettre en application immédiatement. Es solo para poner en aplicación inmediatamente. C'est la raison pour laquelle elle se passe toujours avec une nuit. Es la razón por la cual siempre se hace con una noche. Donc utiliser enfin cette nuit. Utilizar por fin esa noche. Dans le sens scientifique. En el sentido científico. Et vous changez quelqu'un en une seule nuit. Y cambias a una persona en una sola noche. Parce qu'il peut retrouver son potentiel. Porque puede reencontrar su potencial. Ce qui compte, c'est l'actualisation des meilleurs potentiels disponibles. Lo que cuenta es la actualización de los mejores potenciales disponibles. Tous les participants. Todos los participantes. Utilisent le sommeil paradoxal avec leur double. Utilizan el sueño paradoxal con su doble. Et puis, tout le monde change ses pensées. Además, todo el mundo cambia sus pensamientos. C'est pour ça qu'en fait. Les problèmes n'existent pas. Es por eso que de hecho los problemas no existen. Sont toujours le résultat de nos pensées. Siempre son el resultado de nuestros pensamientos. Si je supprime un problème, si yo suprimo un problema, je ne change pas mes pensées. Y no cambio mis pensamientos. C'est comme si je ne faisais rien. Es como si no hiciera nada. C'est ça le but de cette formation. Ese es el objetivo de esta formación inicial. De dépasser les problèmes quotidiens. Sobrepasar esos problemas diarios. En les faisant résoudre par le double. Haciendo que sea el doble el que lo resuelva. Pour ensuite avoir une vie différente. Para luego tener una vida diferente. Espero que hayan disfrutado el video. Bueno, Jean-Pierre Garnier Mallet, esta teoría es bastante reciente. La entrevista que vieron es de ahora enero del año 2015. Una cosa importante resaltar es que ustedes pueden contactarse con su doble, con este ser vibracional, en las noches. En el sueño REM es cuando hay más contacto con él. Una de las maneras para entregar la información, para entregar las coordenadas de donde ustedes están, en qué están, qué necesitan, qué quieren hacer, es cuando estén durmiendo, quédense dormidos con el pensamiento, con un pensamiento ojalá altruista, un pensamiento bueno, un pensamiento benéfico. Quédense dormidos con ese tipo de pensamiento para que durante la noche el doble venga y los capte. Entonces usted le entrega las coordenadas, las necesidades y que todo sea, ojalá, en beneficio
de su familia y en beneficio también de todos los que están alrededor. Con eso entonces su doble viajará al futuro a buscar la mejor de las posibilidades para que ustedes las tengan, ¿ya? Esto se lo recomiendo, pruébenlo, hagan esta misma noche, quédense dormidos con esta idea y van a ver cómo cambian las cosas al otro día. Van a ver que van a amanecer con una sorpresa, con una actitud ganadora, una actitud positiva, etc. Traten de hacerlo. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina el efecto corpuscular y ondulatorio de la materia, para complementar lo que estamos hablando. Se hizo un experimento hace poco, un científico en la Universidad de Australia, Andrew Truscott, él logró aislar un átomo, una partícula, de un sinnúmero de átomos, un átomo de helio. Antes, cuando se hacían experimentos, debido a la tecnología, no se podían aislar los átomos. Se trabajaba siempre con chorros de átomos o con montones de átomos. Hoy en día se ha logrado aislar un puro átomo. ¿Y qué hizo el siguiente experimento? Lo que hizo él fue enviar este átomo a gran velocidad y que pasara por una red de láseres nanométricos. O sea, estamos hablando de nanotecnología. Láseres cuyas distancias de separación son miles de millonésimas a la parte más pequeña que un milímetro. ¿Qué sucedía? Que el átomo, cuando pasaba justo por un recoveco de esa rendija, pasaba en forma de partícula. Y aparecía en el otro lado como una partícula. Sin embargo, cuando ese átomo tenía una interferencia con los láseres que hacían de red, cuando hacían, en este caso, tocaban con una punta, supongamos, de la red, o con un nodo de la red, entonces el átomo pasaba en forma de onda, en forma ondulatoria. De esta manera, el átomo tenía dos comportamientos ante una misma situación. Desde esa forma, logró comprenderse que la materia entonces era extrañamente comportada cuando era observada. Desde ahí se dice, hay un refrán que dice que la rosa existe cuando la observan. Pero si no se observa la rosa no existe. ¿Qué implicancias tiene esto? Andrew Truscott fue más allá y lo que hizo, logró colocar otra rejilla después de la que estaba antes y envió este átomo nuevamente y resulta que la otra rejilla se movía, tenía un movimiento aleatorio y cuando esta partícula fue lanzada y pasó por los recovecos, pasó en forma de onda. Pero esta vez, cuando pasó también por la parte donde se generaban los nodos o donde había interferencia, también se comportó en forma de onda. O sea que el átomo, podríamos decir que el átomo aislado por sí solo posee una inteligencia intrínseca, ya sabiendo lo que va a ser su objetivo. O sea, el objetivo sabía que él no quería ser medido de manera corpuscular, por lo tanto, lo que hizo el átomo fue convertirse en forma de onda, independiente de lo que sucediera con ella anticipadamente. O sea que el átomo proyectó su futuro sin tener que estar pasando por obstáculos. Y esto, quiero enfatizarlo, tiene que ver que filosóficamente nosotros vamos a lograr ser lo que nosotros queramos siempre y cuando nuestro objetivo esté claro. Ustedes tienen que tener lo que se denomina un target o un objetivo. Ténganlo claro y no tengan vaivenes con eso. O sea, piensen en lo que ustedes quieren y no cambien de idea en media hora ni en 15 minutos más. Mantengan esa idea. Yo quiero,
llegar hasta ahí. Yo quiero estar en eso. Quiero en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en todos los aspectos de su vida, traten de enfocarlo en ese aspecto, con esa dirección. Hay una paradoja que se denomina, o una especie de parábola que se llama MES. Tener la mente, las emociones y los sentimientos enfocados en el mismo ámbito. Cuando ustedes logran eso, entonces las cosas salen de manera maravillosa. Vamos con este video donde explican un poco complementariamente la teoría corpuscular y ondulatoria de la materia. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern! We fired electrons, tiny bits of matter, through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many.
The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. La verdad es que lo que es la materia en sí, que tenga este comportamiento corpuscular y este comportamiento ondulatorio, nos abre muchas puertas. Los científicos hoy en día aún no saben por qué sucede esto, solamente saben qué sucede. O sea, el electrón se comporta como partícula cuando es observada, pero cuando no es observada, se comporta como una onda. Lo curioso de este experimento es que fue descubierto y se ganó un premio Nobel, J.J. Thomson, se ganó el premio Nobel por haber descubierto que el electrón poseía una naturaleza corpuscular. Y ganó un premio Nobel por eso, haberlo demostrado. Y años más tarde, su hijo, J.J. Thomson Jr., 30 años más tarde, se ganó el premio Nobel por lograr demostrar que la naturaleza corpuscular del electrón no era válida, sino que tenía una naturaleza ondulatoria. Y esto sucedió y también se ganó el premio Nobel. Imagínense, padre e hijo ganarse el premio Nobel con el mismo experimento y el mismo tema, pero todo lo contrario. Y eso hace ver que además ambas teorías son válidas, porque finalmente ambos tienen las dos propiedades. O sea, el electrón posee la propiedad corpuscular y posee la propiedad ondulatoria. Quisiera finalmente, para finalizar este programa, que hiciéramos un ejercicio que nos iba a ayudar, o nos va a ayudar, a poder concentrarnos mejor cada vez que estemos un poco agotados, nos sintamos un poco cansados o estemos en alguna situación un poco estresante. Bueno, el ejercicio consiste en lograr entrar en estado que se denomina estado alfa del cerebro. Traten de acomodarse, acostarse o en una silla. Si están en estos momentos en un estado de silencio, mejor todavía. Si lo pueden hacer grupal, también. La idea es lo siguiente: entrar en estado alfa, ustedes van a poder relajarse y poder concentrarse mucho mejor. Esto lo pueden hacer después en la oficina, cuando estén en lugares donde tengan unos 10 minutos de descanso. Traten de hacerlo y van a ver que van a mejorar cualquier cantidad de la concentración que les quede durante el día. Consiste en lo siguiente: respiramos, expiramos, nos acomodamos súper cómodo y buscamos un punto fijo, ya sea en el techo o en la pared, y observamos dicho punto. Nos quedamos observando fijamente, sin pestañear. Y cuando yo les diga, ustedes van a cerrar los ojos. Cuando cierren los ojos, presten atención a las sensaciones que se generan alrededor de los ojos, de los párpados, la cara, etc. Sientan la sensación alfa. Bueno, cierren los ojos. Sientan cómo fluye la energía alrededor de su cuerpo. Cómo se dispersa esa energía denominada frecuencia alfa. Abran nuevamente los ojos. Mantengan su mente fija en ese punto. La idea del punto es que su mente tampoco no divague, sino que se enfoque solamente en ese punto, que se encuentre ya sea en el techo o en la pared, o en algún otro sitio.
cierren nuevamente sus ojos. Vean cómo fluye esa energía que se dispersa a través del cuerpo, a través de la cara. Sientan cómo se producen las ondas alfa. Esa frecuencia que perciben es la que está alimentando a su cuerpo de relajación y de un estado de paz. Abran nuevamente los ojos. Observen el punto. Mantengan la mirada fija sin que el punto se mueva. La idea es que su mente no divague y no se mueva para ninguna parte, solamente enfocándose en dicho punto. Vamos otra vez, cierre los ojos. Sientan cómo se relaja su cuerpo y cómo experimentan un cambio completamente en cada una de sus células. Cierre los ojos nuevamente. Ahora ábralo. Mantengan la mirada fija en el punto. Ya sienten cansados los párpados, pero sigan. Mantengan la mirada fija en el punto. Y ahora cierren los ojos. Experimenten cómo la frecuencia alimenta todo su cuerpo. Respiren profundo. Y exhalen. Manténganse ahora con los ojos cerrados. Inspiren igual como lo hago yo. Y mantengan la respiración. Ahora boten. Mantenga la respiración y ahora nuevamente boten el aire. Mantengan esta frecuencia de respiración mientras coloquen música de fondo o simplemente quédense en silencio, teniendo un recorrido por lugares que a ustedes les gusten, que hayan vivido, situaciones que les hayan agradado o sensaciones de personas que les producen, etc. Traigan todo ese recuerdo en este proceso de respiración. Manténgalo unos 5 minutos y luego poco a poco entréguense al encuentro con la realidad. Vayan moviendo los brazos, las manos, los pies, ¿cierto? Y abran lentamente los ojos e intégrense a la realidad y van a ver que todo se ha, por así decir, relajado. Los colores van a cambiar, las percepciones, y van a estar en un estado mucho más complaciente, un estado de templanza, de relajación, y obviamente les va a ayudar a poder enfrentar cualquier actividad, cualquier reto que tengan durante el día. Muy bien, queridos amigos de Frecuencia 7, espero que hayan disfrutado este tercer programa de Vida Alternativa. Nos vemos, obviamente, en un próximo capítulo con temas interesantes que les puedan ayudar a ustedes y a su familia. Cuídense y nos vemos. Un abrazo.